estaba. Bueno, si viene, no, no, sí, pero no se cae ya. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Roberto y este es El Poder de la Cadena. El día de hoy platicaremos sobre la motocicleta Italika Vortex 650. La presentación de esta moto en México está causando mucho revuelo, sobre todo porque hasta ahora la marca Italika no tenía en su catálogo motos de esta cilindrada. Pero, ¿la Italika Vortex 650 es una moto nueva? La verdad es que no. Y también una cruda verdad es que Italika no está innovando ni creando nada, pues estos modelos chinos que la marca importa al país tienen años en otros mercados, de la mano de otros importadores y también directamente de su fabricante Longxin en China. El nombre original de esta moto es Longxin LX650, también conocida como la CR9650 y la AKT650 en Sudamérica, presentada al público en el año 2012 y limitada muchos años a la venta únicamente en China debido a un acuerdo de licencia con BMW, pues dicha moto posee un motor diseñado por la marca alemana, pero fabricado bajo encargo por Longxin para la BMW 650 GS. La Longxin LX650 se vendió bien en Sudamérica, aunque por desgracia su introducción fue lenta, ya que su precio propició que se vendiera solo bajo pedido. En México, como en China, se está tratando de ocupar la mercadotecnia que ayudó a despegar a este vehículo, argumentando como punto fuerte su motor BMW, que en realidad solo es el diseño de la marca alemana, pues BMW no tiene nada que ver en el proceso de fabricación y mucho menos interviene en la verificación de la calidad de los componentes y ensamblado, ya que dichas tareas solo las tomaba en cuenta cuando recibía los motores para su propia BMW 650 GS en Alemania, única forma en que firma los motores bajo el resguardo de su marca. La Italika Vortex 650 tiene un precio en nuestro país de 100,000 pesos y será distribuida por ciertas tiendas departamentales como Liverpool a partir de este mes de diciembre de 2016. Sus características técnicas son: cilindrada de 652 centímetros cúbicos, motor de 4 tiempos monocilíndrico, refrigeración líquida, caja de cambios de 5 velocidades, transmisión final por cadena, doble disco de freno delantero flotante, bomba de frenos y caliper Nissin, freno trasero de disco, rines de aleación, capacidad de 12 litros de gasolina, potencia de 49.6 caballos, pesa 188 kilogramos, tiene un panel de instrumentos digital con autotest, bloque de cilindros de aluminio niquelado, horquilla invertida regulable, amortiguador trasero con centros de nitrógeno y por último un brazo oscilante trasero de aleación. Longxin promete que esta moto alcanza los 170 km por hora con dichas especificaciones. Recuerden que hasta en las motos chinas existen diferentes calidades y parece que Longxin está haciendo un buen trabajo al expandir su red de ventas por medio de intermediarios como Italika. ¿Gastarían 100,000 pesos en una moto china que ostenta tecnología de BMW? ¿O lo gastarían en una motocicleta japonesa? No dejen de comentarlo, por favor, aquí abajo.
Gracias por el tiempo que se toman para ver mis videos. Recuerden que estamos en contacto.